Buenos días, mi nombre es Tania Lira, pertenezco al grupo de investigación en sistemas inteligentes en la Facultad de Estudios Superiores Coautitlán. El día de hoy presentaremos nuestra propuesta que tiene por nombre Reconocimiento de voz para automatización de procesos en casa-habitación. Cuando se habla de una discapacidad, se refiere a la limitación que tiene una persona para llevar a cabo acciones en situaciones cotidianas debido a una condición física o mental. En México, alrededor del 6% de la población vive con alguna discapacidad. Se considera discapacidad permanente o temporal a toda persona que presenta una deficiencia física, mental y sensorial, que le va a limitar para ejercer actividades de su vida diaria y puede ser causada por el entorno económico y social. Los objetivos principales de nuestra propuesta son crear un sistema de asistencia para personas con capacidades diferentes que mejoren la calidad de vida en la casa-habitación e implementar un sistema de adquisición y reconocimiento de voz. Nuestra propuesta tiene cinco etapas. En la primera es la adquisición de señales, donde se recopilarán las muestras por medio de un sistema de adquisición de voz, es decir, micrófonos omnidireccionales. En la segunda etapa es el mejoramiento de la señal, donde se utilizarán técnicas adecuadas para mejorar la calidad de las muestras adquiridas como por ejemplo el filtrado o la amplificación. En la etapa 3 es la extracción de características. Antes de proporcionar voz o audio al modelo, es necesario convertirlo en formas apropiadas. Estas consistirán en espectrogramas. En la cuarta etapa es el modelo acústico, en donde se intenta asignar la señal de audio a las unidades básicas del habla como fonemas o grafemas. En la quinta y última etapa es el modelo de del lenguaje, donde se asigna correctamente el audio a las palabras, en el cual el modelo permitirá diferenciarlos. Hasta el momento, nuestro sistema de reconocimiento se encuentra en las etapas iniciales. Esto incluye la adquisición de señales y su mejoramiento. Para ello, se tomaron las muestras, se filtraron y se adecuaron para su posterior procesamiento, como se muestra en la figura 3. En la primera muestra, se observa la palabra Abrir y en la segunda muestra se observa la letra A como patrón de entrenamiento. Finalmente podemos decir que las, los asistentes de voz son herramientas que nos ayudarán a la inclusión social de personas con discapacidad. Su principio de funcionamiento se basa en el reconocimiento de patrones auditivos complejos que pueden representarse mediante fonogramas y un ambiente lingüístico adecuado. Como trabajo a futuro, se deberán de realizar la extracción de características, la separación de fonogramas y el entrenamiento del modelo para su implementación.